Sai Gada Puku So Puku Dene Puniorai Kyo O Shoshuyo Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku, Muso Puku Dene, Puni Orai Kyo, bienvenidos, estamos en Sasen Kaide el domingo 10 de julio de 2021. Vamos a comenzar, por favor, de pie, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. El sutra de la perfección de la gran sabiduría, Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajnaparamita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh, Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no
existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en Prajnaparamita, sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos, el miedo se va más allá del autoengaño. Nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama yate, yate, para, yate, para, san, yate, oye, soara. Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los maestros antiguos, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamiento y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través de tiempo y espacio. Todos los bodhisattvas, mahasattvas, maha, prajna, paramita. Sasa.
Nos ponemos cómodos para tener una pequeña charla, por favor. Muy bien, estas últimas semanas hemos estado hablando sobre injusticia social y el budismo. Y tenemos una postura especial, ante todas las cosas que queremos cambiar y que no nos funcionan. Hemos estado aprendiendo por qué nos causa tanto dolor la injusticia social y de dónde viene. No es que de alguna forma justifiquemos las cosas que necesitamos transformar, es solo que si llevamos bien las instrucciones que nos deja Shakyamuni Buda, no vamos a caer en los extremos. Y caer en los extremos significa polarizar las cosas y dejar de contactar al ser de la persona que nos causa el dolor. Es decir, Donald Trump es este personaje de la historia humana que nos causa mucha incomodidad a muchísimas personas. Pero Donald Trump no deja de ser un ser humano, con un corazón y con una familia, y con una historia y con mucho dolor, igual que tú y que yo. Entonces, cuando polarizamos las cosas, convertimos a la persona que nos ofende en un objeto. Y cuando conviertes a las personas en objeto, los puedes atacar, los puedes matar, los puedes mutilar y no vas a sentir feo, porque como no están en tu bando, no están en tu grupo, no piensan como tú, es muy, muy fácil agredir, ¿no? Porque ya los deshumanizaste. Entonces, el Buda nos deja instrucciones y todo un esquema filosófico para contactar con la parte humana de todas las personas que nos causan daño. Porque también, justo porque no somos parciales, perdón, justo se nos olvida pensar que nosotros tampoco somos angelitos y hemos causado daño y hemos roto corazones y quizá hemos dañado la vida de formas irreparables sin siquiera darnos cuenta. Entonces, no podemos ir polarizando porque no hay nadie bueno en el universo, pero tampoco no hay nadie malo, intrínsecamente malo o que quiera dañar con toda la intención. Puede que suceda cuando estamos dominados por los tres venenos de la mente. Entonces, hemos estado viendo en estas charlas que no podemos irnos a los extremos porque si lo hacemos, solo vamos a causar daño y vamos a ser igual o peor que la persona que nos causó daño en primer lugar, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra es que justo porque convertimos a las personas que nos ofenden en objetos, se nos olvida que también son budas. En el budismo Mahayana, todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica y las personas que nos causan daño también son budas. Y causan daño por un montón de razones y olvidamos ver que también son maestros. Entonces, la persona que te saca de tus casillas, la persona que te pone a prueba la paciencia, los que cometen abusos, son solo un aspecto más de ti y tú eres un aspecto de ellos y se nos olvida. Y entonces, bueno, nos metemos en tantos problemas y queremos cambiar las cosas de manera inmediata. Y es la otra parte que hemos estado viendo, ¿no? No entendemos la ira y convertimos la ira en una fuerza de destrucción en lugar de una fuerza de transformación. Y por eso nos metemos en problemas. Queremos derrocar gobiernos y queremos encontrar culpables y queremos que la gente tenga su merecido, ¿no? Cuando en realidad lo que estás haciendo es sacar de equilibrio las cosas. Hay una razón muy fuerte por la que meter a la gente a prisión no sirve. Porque van a salir peor. Estás generando resentimientos, van a querer venganza. No funciona y seguimos haciéndolo, ¿no? Porque tenemos esta idea de que la justicia es venganza y pues no, eso nos mete todavía más en problemas. Después vimos, luego de entender o de tratar de entender todos estos conceptos, que quizá lo que nos conviene es conservar la calma y buscar una resolución a las cosas que nos duelen por medio de la compasión, de la comprensión del tiempo y de pues, toda esta estructura que nos da el budismo para llevar las cosas a que no
se vuelven violentas o que no generen más daño. Es difícil, es un camino de toda la vida encontrar la sabiduría y la paciencia para lograrlo, pero justo estamos en este camino para eso, para aprenderlo, ¿no? No hay una fórmula única para transformar las cosas. Cada caso es diferente, cada cultura tiene sus propias características. Entonces, el Buda lo que nos da es como un esquema general en el que podemos basarnos, pero cada uno de nosotros tiene que aprender a discernir si quizá levantar la voz a un joven que está cometiendo un error, aunque parezca muy violento, puede ser compasivo porque estás ayudando a que esta persona no se meta en problemas en el futuro, pero ya no lo hacemos. O quizá se nos nos vamos al extremo y causamos daño. Es que es difícil, es un área gris que cada uno de nosotros tiene que experimentar y desarrollar la sabiduría para poder lograr la transformación que queremos, ¿no? Finalmente, hay cosas que necesitan ser transformadas, hay cosas que claramente no funcionan, ¿no? La violencia de géneros, la corrupción en los gobiernos. La violencia en la familia, o sea, hay un montón de situaciones que necesitamos seguir trabajando para que mejoren. Y no lo estamos haciendo mal, hay mucho camino por recorrer, pero la verdad es que también se nos olvida, justo porque nos metemos en la ira y que nos vuelve ciegos, olvidamos ver el hecho de que estamos viviendo tiempos de paz y de progreso sin precedentes, ¿no? Se nos olvida porque no conocemos la historia o olvidamos leer los libros, ¿no? Y esto pues nos vuelve pues más amargados y más violentos. Entonces, lo que vimos en la charla anterior fue justo cómo entender todo esto para poder aplicarlo. Cada caso es distinto. No puedo decirles que mis ideas personales funcionen para mejorar la situación en Papúa Nueva Guinea, lo que sea que esté pasando ahí, porque también hay humanos, ¿no? Seguro pasan cosas. Pero lo que sí puedo apuntarles es hacia dónde nos dice el Buda que caminemos para encontrar resoluciones pacíficas de transformación en las sociedades. Y el secreto máximo es no seas lo que quieres cambiar, porque comienza dentro de ti, ¿no? Y bueno, con base en esto, llegamos a nuestra última charla. Hay mucho más, mucho, mucho más que decir. No voy a terminar en 4 o en 6 charlas, ¿no? Pero lo vamos a mantener corto. Hoy vamos a terminar y tengo tres historias que compartir con ustedes. Son tres historias de injusticia social y cómo los personajes involucrados son historias budistas. Los personajes involucrados en estos cuentos han encontrado resoluciones pacíficas a las cosas, ¿no? El primer cuento o la primera historia es tomada de una colección de cuentos que se llama Vadasala Yatakas, que son cuentos budistas ejemplares. Algunos son solo leyendas, otras son historias atribuidas directamente al Buda, no sabemos, pero en esta colección de cuentos hay una historia que se llama El fin del clan de los Shakyas. Y érase que ese era, existían dos reinos, el reino de Kapilavastu, que era el reino de los Shakyas, la familia del Buda, y el reino de Kosala, que era el reino vecino o el feudo vecino de la familia del Buda. Y un día el dirigente del clan Kosala, un momento, por favor. Un día el dirigente del clan Kosala quiere ser alumno del Buda y le pregunta al Buda, ¿qué es lo que más valoras? Como una especie de anzuelo para que el Buda dijera qué era lo que más preciaba para poder entrar al corazón del Buda por ahí. Y el Buda le dice, lo que más valoro es mi familia. Amo a mi familia. Entonces, este gobernante va con la familia del Buda, con el clan de los Shakya, y manipula las cosas para casarse con una mujer del clan de los Shakyas. Pero el clan de los Shakyas no lo toma en serio y le da una esclava.
Esto en la India antigua era lo peor de lo peor, ¿no? Porque hay un sistema de castas que al día de hoy sigue funcionando. Entonces, casarte con una esclava era humillar a todo tu clan por el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, este hombre se casa con la esclava de los Shakyas y nace un príncipe que es el príncipe llamado Vidudava. Y Vidudava crece y se entera que es el hijo de una esclava de los Shakyas. Él era noble y de pronto se entera de que es hijo de una esclava y esto es así como la mancha más grande en el honor, no solo de él, sino de toda la familia. Y entonces crece con la idea de tomar venganza. Cuando se vuelve adulto, junta un ejército, siendo noble, bueno, esto era fácil para ellos, junta un ejército para ir a erradicar el clan de los Shakyas. Estamos hablando de tiempos realmente violentos. Si ustedes creen que las peleas que tenemos al día de hoy son crueles, en los tiempos del Buda eran exterminios masivos, se acababan pueblos completos en una noche. Entonces, el príncipe lleva su ejército hacia Kapilavastu y afuera de Kapilavastu estaba el Buda sentado abajo de un árbol que daba muy poca sombra. Y estamos hablando de la primavera o el verano en India, que son realmente muy calientes, ¿no? En Nepal. Y entonces el Buda estaba sentado en un árbol muy pequeño que daba muy poca sombra. Y Vidudava le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y el Buda le dice, estoy tomando el fresco. Pero el príncipe le dice, pero aquí no hay fresco, o sea, estás al rayo del sol, te vas a enfermar, o sea, ¿cómo es posible? ¿Estás loco o qué? Y el Buda le dice, es que el amor de mi familia me mantiene fresco y protegido. Parece medicamento, ¿no? Pero el amor de mi familia me mantiene fresco y protegido del clima. Esto conmueve mucho al príncipe, da la media vuelta con todo su ejército y se va. Pero el príncipe tenía este odio dentro de sí, porque era hijo de una esclava de los Shakyas y a los días regresa con su ejército, se vuelve a encontrar al Buda. El Buda le dice, le pregunta de nuevo al Buda, ¿qué estás haciendo aquí? El Buda le dice, estoy tomando el fresco, pero no hay fresco. Entonces, ¿qué haces? Pues es que el amor de mi familia me protege del clima y me mantiene fresco. El príncipe da la vuelta y se va. Esto sucedió en total 3 veces. La cuarta vez, el príncipe va con su ejército, se encuentra al Buda fuera de Kapilavastu. El Buda decide no hacer nada y lo deja pasar. Y solo quedan vivos 3 o 4 Shakyas. Exterminio. El Buda decide no hacer nada y dejar que esto suceda. Esta es una historia que nos pone muy incómodos porque estamos acostumbrados a ver al Buda como este gran personaje todo lleno de paz, pero también era una persona muy sabia. Y la enseñanza en este cuento o en esta historia es que a veces, por más que pongas resistencia, no puedes parar el curso de la vida. Por más que te protejas, que levantes las manos, por más activista que seas, hay cosas en la vida que necesitan suceder, como por ejemplo las epidemias. Las epidemias son parte de la vida y entre más le cierres la puerta y más quieras protegerte y más cubrebocas y medidas de seguridad, las epidemias necesitan proteger porque son parte de la evolución de todas las especies. Suceden en las plantas, en los animales, suceden en los fungos, suceden en toda la vida, en todos los rincones. O los grandes cambios políticos, o los tsunamis, o los volcanes, ¿no? Hay cosas en la vida que necesitan suceder y por más que lo evites, de todas maneras van a suceder. Esta historia nos dice que el Buda trató de detener la marcha de este ejército 3 veces, pero se dio cuenta de que era una situación que necesitaba pasar. ¿Por qué? Pueden haber muchas razones. Quizá el Buda consideró que era muy pequeño para detener el paso de un ejército tan grande. Quizá entendió que no era su lucha. Quizá entendió que era algo que necesitaba suceder para que el clan de los Shakyas se renovara, que de hecho así fue, nos cuenta la historia. Y al día de hoy tenemos budismo gracias a que ese capítulo amargo de la historia de la India sucedió. De no haber sucedido, no estaremos aquí hoy.
¿no? Entonces, justo a esto me refiero con desarrollar la sabiduría, ¿no? Hay cosas en la vida que necesitamos transformar, pero también hay cosas en la vida que necesitamos que sucedan. No hay manera de que no te enfermes de gripe, te va a dar gripe en algún momento y entre más lo niegues, la gripe se va a convertir en algo más poderoso y que puede hacerse más peligrosa incluso, ¿no? Hay veces que necesitamos solo descansar la gripe y dejar que se vaya, ¿no? Hay veces que hay que fortalecer el cuerpo, hacer ejercicio, hacer lo posible por mantenernos sanos, pero cuando llega una fuerza más grande que tú, tienes que dejarla también pasar y estar en paz con la idea. Esta historia es cruel, pero pues nos habla mucho de la sabiduría y la paciencia que le atribuimos a Shakyamuni. Entonces, podemos ver que, como dicen por ahí, hay que elegir bien nuestras batallas. Hay cosas que podemos ganar, hay cosas que podemos transformar y hay mucho por hacer, pero hay otras cosas que necesitamos dejar que solo sucedan, porque la vida necesita que sucedan y es mucho más grande que nosotros, trasciende nuestro ego, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera historia. Se llama El fin del clan de los Shakyas y está en una compilación que se llama Badassala Yatakas. La segunda historia que les traigo para hoy es una que ya conocen si han leído la vida de Dogen o han visto la película de Dogen. Y para quienes no sepan, Dogen es el creador del budismo zen japonés. Y el budismo zen japonés llegó a nosotros gracias a que Dogen viajó a China para estudiar y se trajo de China la sabiduría de la escuela Shaodong, que se transformó en Soto Zen cuando llegó a Japón. Y la práctica Shaodong es una práctica peculiar porque incluso en su tiempo, en la era de las cinco casas del budismo zen en China, era revolucionaria en el sentido de que tomaba la práctica de Zazen como la única práctica pilar que tenemos en el Soto, ¿no? En los tiempos de Dogen, el budismo que gobernaba, y me refiero a literal gobernaba porque estaba metido en el gobierno con el emperador, el budismo oficial era el budismo Tendai. Y de hecho, Dogen se ordenó en el budismo Tendai antes de viajar a China. Entonces, cuando regresa de China a Japón, Dogen trae estas ideas revolucionarias, estas ideas de transformación, y empieza a enseñar un tipo de budismo que irrumpía por completo en el establecimiento del budismo Tendai. Esto pone muy incómodas a las personas, y sobre todo a los sacerdotes del Tendai, porque les está empezando a transformar una práctica que tenía siglos instalada, y de pronto llega este joven con ideas completamente nuevas, pero que además tienen mucho sentido, y la gente empieza a acudir con Dogen. Los patriarcas del Tendai se sintieron realmente amenazados y pusieron un precio, no sobre la cabeza de Dogen, pero sí pusieron un precio para que la gente distrajera a Dogen de su práctica, ¿no? Por todos los medios posibles. Entonces hay un capítulo en la historia de Dogen en donde llegan los monjes Tendai, le buscan pleito y le queman su templo. Los monjes de Dogen quieren irse a las armas porque es una situación humillante y de seguridad básica. Quieren irse a las espadas para defenderse y dejar que, para evitar que pues, sigan escalando las cosas. Y Dogen logra calmarlos. Tranquiliza a todos, se tranquiliza él mismo y decide irse a la montaña, a un terreno inhóspito por completo que alguien había obsequiado a la Sangha. Entonces, en este terreno se construye el templo de Eiheiji, en una parte norte de Japón con un clima espantoso. Es como la capital del budismo Soto, del mundo, ¿no? Si Dogen hubiera tomado las armas, no estaríamos hoy aquí, pero decidió ante la injusticia social conservar la paz, conservar la calma, y esto le... Hola, ¿quieres pasar? Bienvenido. Dogen decide conservar la calma
Y esto hace que tome decisiones virtuosas que al día de hoy, pues todos nos seguimos beneficiando, ¿no? Entonces, a veces la injusticia social necesita un poquito de paciencia. No necesariamente vamos a lograrlo todo con fuego y con espadas y con ira, ¿no? Tenemos que esperar un poco, revisar lo que está sucediendo, a ver todas nuestras opciones, a ver si las acciones que estamos por tomar son lo suficientemente virtuosas como para que no solo calmen la ira del momento, sino que beneficien hacia el futuro. Es difícil verlo porque no lo sabemos en realidad, pero si conservas la paz y sigues el camino del Buda, con toda seguridad vas a estar tomando las decisiones adecuadas. Puede que te gusten a ti o no, porque aquí tu ego está fuera de la jugada, ¿no? Tenemos que tomar decisiones con base en el mayor número de seres que podamos ayudar, no en el mayor número de egos que podamos acariciar, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda historia de injusticia social y budismo que les traigo. Y la tercera y última, ya la conocen también, esta historia está en el Angulimala Sutra, y es un sutra muy famoso en donde, perdón, el Buda, un momento, por favor. Sumimasen. El Buda, en esta historia o en este sutra, nos cuenta que llegó a un pueblo. El Buda era un monje errante. Al final de sus días tuvo 6 o 7 templos, pero básicamente era un monje sin casa e iba de pueblo en pueblo enseñando y la gente se iba sumando a su sangha. Y llegó a un pueblo y después de tomar limosna y comer, se quiere ir al bosque para descansar. Y la gente del pueblo le dice, no vayas al bosque porque en el bosque habita Angulimala, que es un asesino en serie. Y lo hemos estado buscando, pero pues no, era como el Chapo de sus tiempos, ¿no? Lo hemos estado buscando, pero no lo encontramos, es una persona muy peligrosa, por favor no vayas al bosque, te van a matar. El Buda, como buen punk, decide entrar al bosque de todas maneras y en efecto se encuentra con Angulimala. Y Angulimala saca su puñal y lo amenaza y está a punto de matarlo. Y el Buda empieza a hablar con él, empieza a tomarlo en cuenta, empieza a llamarlo por su nombre, lo empieza a tratar como ser humano. Y Angulimala se calma, baja el cuchillo y a pesar de que era una persona muy peligrosa, el Buda decide conservar la calma y darle su lugar, lo respeta, respeta la dignidad de una persona que ha causado daño, de una persona que ha cometido un montón de injusticias y que ha salido impune. El Buda, en lugar de etiquetarlo, de odiarlo, de atacarlo o de decir, como dicen ahora muchas personas, de hay que cortarle la mano porque, bla, 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 decide respetar su dignidad y le da su lugar como un ser humano, como una persona, como un Buda, igual que el propio Buda. Angulimala, ante esta muestra de amor perfecto e incondicional, decide conservar la paz y el Buda lo ordena como un miembro de su sangha. Y entonces Angulimala, con el paso del tiempo, después de ser un asesino en serie y una persona muy peligrosa, se convierte en uno de los alumnos más brillantes de Shakyamuni. Y lo único que se necesitó fue conservar la calma y tratar a la persona que causa daño como una persona, como un igual, no como un enemigo. No como el opuesto, no como el antagonista, no como la fuerza a destrozar, sino como una persona igual a ti, con un corazón que siente, con emociones, con una familia, con una historia personal y sobre todo con mucho dolor. Al día de hoy sabemos que de los 5.000 monjes que tenía Shakyamuni en su sangha, muchos de ellos eran criminales y todos encontraron una puerta a la redención por la compasión que les demostraba pues el Buda y sus monjes, ¿no? Entonces,
Estas historias nos recuerdan, pues, justo lo que el Buda enseñaba. El Buda, a pesar de que hablaba cosas muy bonitas y ahora en redes sociales encontramos frases lindas del Buda que nos hacen sentir bien, sin duda, pero se nos olvida que el budismo, a pesar de que se siente muy bien cuando lo practicas, el Buda lo que nos deja es un camino de compasión que no necesariamente va a apelar a tu ego. Es para que tú te conviertas en un vehículo de la compasión y puedas ayudar a que la vida funcione, que todo siga adelante. Ante la injusticia social, nos duele ver cuando hay agresiones, nos duele ver cuando hay políticos corruptos o policías que abusan, nos duele ver que sigue habiendo violaciones. Son situaciones que necesitamos transformar. No hay una salida fácil, pero si revisan la historia, estamos mejor que hace 50 años, mejor que hace 100 años y, por supuesto, millones de veces mejor que en los tiempos del Buda, que eran tiempos muy, muy crueles, ¿no? O mejor que hace 800 años en la era de los samuráis. No lo estamos haciendo tan mal, hay mucho por hacer, pero no lo vamos a lograr si lo hacemos por medio de la violencia y por medio de la distinción y por medio de la división. Necesitamos sumarnos todos, necesitamos actuar con compasión, necesitamos entender la historia, guardar silencio, una práctica espiritual que nos dé la calma para ver las opciones que están frente de nosotros y que cuando dejas que la ira te domine, no las ves. Están cerradas todas las puertas cuando la ira está trabajando a través de ti, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, llegamos a este punto de que, como les decía al principio de esta charla, no hay una solución universal para los problemas de la humanidad. Y estamos tan cerrados de la mente que pensamos que cortarle la mano a los criminales o la pena de muerte es la salida. Pues no, porque lo único que vamos a hacer es generar todavía más odio. Necesitamos actuar con paciencia, con compasión, bajo los esquemas legales de cada uno de nuestros países. Y está bien, lo necesitamos, pero también necesitamos conectar con nuestra propia naturaleza búdica y con la naturaleza búdica de nuestros antagonistas para que ya no haya más antagonistas y haya solamente humanidad, ¿no? Por supuesto, parecería una charla ingenua, porque cada caso es distinto, entonces mucha gente me dice, pero es que mi gobernante está haciendo esto y esto y otro, y es que el hermano del presidente recibió dinero de quién sabe qué persona, y todas estas cosas, ¿no? Lamentablemente, donde hay humanos, va a seguir pasando. Y si creen que en el budismo todo es miel sobre hojuelas, déjenme contarles muchas historias de las cosas que suceden adentro de los templos. Hay también problemas políticos, hay también problemas de envidia, ¿no? De todas las cosas. En muchos templos, por ejemplo, en Tailandia, el mango está prohibido. No se come mango en esos templos. ¿Por qué es tan delicioso? Que cuando hay mango, los monjes se pelean por él. Entonces, donde hay humanos hay este tipo de problemas, pero es por medio de la constancia, de la práctica, de nuestra disciplina, que poco a poco podemos soltar todas estas actitudes que tenemos, ¿no? Y ir progresando poco a poco en esta vida para que estos problemas que tanto nos lastiman, estas injusticias, cada vez vayan sucediendo menos. Les recomiendo mucho, mucho leer al doctor Steven Pinker o busquen conferencias de Steven Pinker, hay muchas en YouTube. Y él es un sociólogo, es matemático y es psicólogo y él analiza la historia con base en estadísticas de la violencia. Y entonces vemos que las gráficas de violencia empiezan como hace 25.000 años en un pico y al día de hoy la violencia, la diferencia de clases y todo esto toda esta fealdad de la que somos capaces va en disminución. Lo que pasa es que son sentimientos muy poderosos y queremos transformarlo todo por medio de los golpes y del fuego, ¿no? Pero en realidad estamos viviendo tiempos de paz como nunca en la historia de la humanidad y hay que apreciarlo porque eso es lo que te va a dar la calma para poder tomar acciones virtuosas. Sí, terminé. Ok, a mí tu fu. Muchísimas gracias. No quería extenderlo a una plática más.
para no aburrirlos con el mismo tema. Pero bueno, finalmente el budismo lo que nos da es este esquema para poder tomar decisiones que le sirvan a la vida. Y el budismo zen nos da la calma y el silencio para poder hacer las cosas como necesitamos, ¿no? Como el Buda nos lo marca. Así que muchas gracias. Preguntas, comentarios, amigos, por favor. Tenemos muchas cosas en Zoom. No voy a alcanzar a leerlas todas, amigos. Han estado muy activos. Eso significa que les moví el tapete. Eso es bueno. Vamos a ver. Toche dice, diríamos que Ahí Shakyasama hizo uso de la justicia restaurativa en vez de aplicar la venganza. Es correcto, Toche. Muchas personas me preguntan, o más bien, muchas personas quieren que el criminal caiga con la justicia, ¿no? El problema con nuestros sistemas legales al día de hoy es que están basados en la venganza. Y en el budismo, la justicia es crear condiciones para que las cosas violentas o los abusos no vuelvan a suceder. Queremos crear condiciones para que todo el mundo tenga una vida plena y segura y con alimento y con espiritualidad, ¿no? Entonces, sí, en la historia de el fin del clan de los Shakyas, Shakyamuni lo que hace es restaurar las cosas por medio de este sentimiento de justicia, ¿no? Eugenia dice, ¿cuánta sabiduría en la enseñanza de hoy? Ah, muchas gracias. El crédito es del Buda. Yo solo soy un mentiroso más. Leo dice, no hay recetas universales y totales a los problemas sociales. La historia muestra que la aplicación de recetas únicas en la sociedad no resultaron. Lo que proponían, sea fascismo, nacionalismo, marxismo o liberalismo. Eso es cierto. Al final, Toche, perdón, al final, Leo, recordamos a Nishijima Roshi. Nishijima nos decía que todas estas doctrinas filosóficas de la humanidad en realidad son religiones y todas las religiones llevadas al extremo son muy peligrosas. ¿Ah? Correcto, pero son dogmáticas, pero además quieres transformar a los demás a la fuerza y es donde nos metemos en problemas y causamos dolor. Toche dice, pero y cuando no hay cambio posible, como con los psicópatas, no son como son por problemas sociales o por necesidad, ni tampoco están enfermos. La psicopatía es una condición mental y no se cura, son así y ya. Bueno, para eso tenemos la ciencia, ¿no? Podemos tratar a las personas con problemas psiquiátricos grandes y podemos tomar acciones al respecto, ¿no? Justo por eso la ciencia funciona, porque se va mejorando día con día y nos ayuda. Y también, bueno, hay otras vías. Pero finalmente lo que queremos es ayudar con este corazón compasivo, aunque sea por medio de la ciencia y de la psiquiatría. Hay personas que no pueden curar su depresión porque es un problema de químicos cerebrales, o hay quienes no pueden curar la angustia o la esquizofrenia, ¿no? Pero pues tenemos las herramientas para ayudar al día de hoy. En lugar de recluirlas y de aislarlas, pues mejor tratamos de ayudar e integrarlas y es posible el cambio, aún con condiciones que parecerían incurables, ¿no? Abraham dice, ¿cómo se llaman los cuentos budistas? La colección de cuentos son los cuentos Yataka y dentro de los cuentos Yataka hay varias compilaciones. El cuento de hoy es del Bhadsala Yataka. Bhadsala se escribe Bhadsala. Y Abraham dice, muchas veces, y como joven lo digo, nos piden soluciones para todo, pero a veces también está bien decir no sé. Después de todo, el no sé también es Buda. El no sé es Zen. Y uno de nuestros patriarcas, que es Bodhidharma, justo hizo todo un sistema espiritual basado en la frase no sé. Cuando dices no lo sé con toda honestidad y con toda fuerza, llega la liberación.
Porque normalmente cuando te dicen, oye, ¿cómo funciona la tercera ley de Newton? Ah, y empiezas a sacar cosas de la manga y empiezas a tratar de explicar y la verdad es que no sabes. O sea, está bien decir, no sé, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. ¿Por qué te llamas así? No sé. ¿Por qué los políticos son corruptos? No lo sé. Y de verdad que eso te libera. Pero bueno, eso lo veremos, Abraham, en el curso número 2. Tú estás en el 1, no te adelantes. Muy bien, amigos. ¿Alguna pregunta más? Por Bueno, favor. comentarme todo esto de que no vean las injusticias sociales. Entonces, de repente, bueno, tenemos la idea. No, yo creo que yo, si yo pudiera, si yo fuera el líder de mi país, creo que el gobierno estaría mejor, pero dentro de eso es difícil. Pues sea la lección, creo que no necesitaría. En base de que, ¿y dónde vas a sacar sabiduría para poder evitar las injusticias sociales? Claro. Porque entonces me metí a ver hacia mi interior y tengo que primero necesito prepararme, definitivamente. Claro. Y en esa preparación es bueno, que tendría que ser un primero, un ser espiritual, que ahí llegue la sabiduría. Sí, pero al mismo tiempo también, mira, para lograr ser un líder compasivo, es cierto que tienes que entrenarte en compasión, independiente de tu religión. Porque la compasión es como esta rama de la filosofía universal que te conecta y hace que generes empatía con los demás seres vivos. Pero no solo eso, también un buen líder necesita conectar de manera directa con las personas. Y el problema es que nuestros líderes en todos los países viven en un palacio, no están mezclados con la gente y por eso no entienden, pues, hacia dónde nos llevan con sus decisiones, ¿no? Sin embargo, perder el tiempo en qué pasaría si yo fuera dictador del mundo, y justo Dogen y el Buda lo veían como pérdida de tiempo. Mejor usa esa energía y en lugar de estar fabricando fantasías, llévale comida a alguien que lo necesite. Es ahí donde está la verdadera compasión. ¿Ves? Más bien que puedo hacer, bajo Correcto, mis más bien qué puedo condiciones, hacer. Ajá. bajo mis Sí. propios ¿Sabes qué pasa? Subestimamos el poder que tiene un solo acto de bondad. Queremos esta transformación bolivariana donde todas las repúblicas sean democráticas. Pues sí, suena muy bien, pero la realidad es que un pequeño esfuerzo tuyo, más un pequeño esfuerzo mío, más una sonrisa de él, hacemos que la vida funcione, ¿no? Entonces, sí hay espacio y hay tiempo para cambios sociales profundos, pero siempre hay espacio y siempre hay tiempo para la amabilidad y la compasión. ¿Ves? entonces, bueno, si vemos que los partidos políticos son, como decía, triviales, ¿verdad? Son triviales, yo tengo la razón y yo tengo la razón y él también la razón, pero lo Claro. pone así. Y como que vemos que no están funcionando el sistema de partidos, no sé, como el budismo, ¿qué clase de organización social podría, pues, proponer? Te recomiendo que leas la historia de Thich Nhat Hanh y vas a encontrar Porque respuesta. hablaba del Sí. monje tailandés. ¿Monje qué? ¿Tailandés? No, vietnamita. Toche dice, con el tiempo he descubierto que es algo que mis alumnos valoran mucho, un no sé. Lo miro y mañana te digo, es mejor que inventar. Sí, Toche, si te fijas, es algo que aplicamos mucho en esta sangha. Cuando alguien me pregunta si hay algo súper esotérico y extraño o de otro tipo de budismo, es mejor decir con todo el corazón, no lo sé, pero voy a investigar, porque eso finalmente es una respuesta mucho más honesta que la gente puede valorar, ¿no? Todas las religiones y filosofías antiguas al final tienen alguna variante de la regla de oro, que es el fundamento de la compasión. Ni más ni menos que no hagas a los demás que no quieras que te hagan a ti. Sí, correcto. Muy bien, amigos. Cerramos con un poco de sesión, por favor.
Solo unos minutos para que se vayan a su desayuno o a su merienda, nuestros amigos en España.
Cerramos con nuestros versos finales, por favor. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Cuatro promesas. Salvar a todos los percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. ¿Hace cuánto no agradecen por los peines? Alguien inventó los peines, no salieron así del aire. Hay que agradecer por tener peines. Algunos los necesitan más que yo, de eso estoy seguro. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amida Butsu. Muchas gracias. Espero que estas charlas hayan sido útiles. Toche, gracias por sugerirme el tema. Nos diste material para varias semanas. Y amigos del curso 1 y del curso 2 ya tienen material en nuestra plataforma. Por favor, entren y disfrútenlo porque está como muy lindo en ambos cursos. Así que, pues, tengan un buen día. Mañana nos vemos para nuestra práctica de Sasen a las 6:10 a.m. Gracias por venir. Muchas gracias. Qué gusto verte. Me hiciste muy feliz. Gracias, gracias. Y pues amigos, nos vemos. ¿Quieren quedarse con el Zoom funcionando? ¿Sí o no? No los veo. ¿Sí? Ok. Quédense un momento más. Y el Buda dice que Alex es el gran quesote el día de hoy. ¿Dónde está Alex? Aquí estás. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Y ustedes todos? Bien, muy bien. Fue interesante la charla. Sí, uy, ¿está grabando? ¿Sigue grabando? Sí, hace...